ante el aviso de alerta roja en cuatro de nuestros patrimonios principales, defendimos Puerto Hermina. Rescatamos el puente La Bellaca. Y recuperamos el túnel de Guajataca. Ahora nos enfrentamos a la misión más importante, pero solos no podremos lograrlo. Necesitamos ayuda para terminar esta misión. Necesitamos defender el cuarto patrimonio, la guarida de Rey Montalbán. Serán 18 batallas en casa y te necesitamos. Pirata, cuento contigo. Pirata, cuenta conmigo. 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 Piratas, cuenta conmigo. Pirata, cuenta conmigo. Piratas, cuenta conmigo. Pirata, 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 que empiece la acción del Baloncesto Superior Nacional. Coliseo Raymond Dalmau para una noche maravillosa. Cuando nuestros piratas de Quebradillas se enfrentan a los Mets de Guaynabo, soy Tatiana Rivera y, como de costumbre, me acompaña mi dolor de cabeza, el más que sabe de baloncesto superior nacional, Mr. Crossover. Buenas noches. Gracias, Tatiana, gracias. Gracias, fanáticos. Gracias por acompañarnos de nuevo a esta, la previa desde la guarida, Mr. a Mrs. Cross. Y para nosotros es un honor siempre estar aquí en el pueblo más bello de Puerto Rico y el pueblo más alto, que Tatiana hoy lo conoció. Así mismo es. Quebradilla. Partidazo el de hoy. Tatiana, tenemos mucho contenido para estos fanáticos con esta previa, mucha llena de información. Así mismo es, pero tenemos que comenzar hablando de algo sumamente importante que está sucediendo hoy en la cancha de los Piratas de Quebradilla, en la Raymond Dalmau, y estoy hablando de que se retira la camisa del número 10, la leyenda José Canito Nieves. Lo tenemos en cancha, probablemente ahorita llegue aquí a compartir esperamos, con nosotros. Esperamos. Cuéntame, Cross, ¿tú conoces a la leyenda? Definitivamente, viví mucho, pero mucho juego con Canito desde la Pedro Hernández, un ídolo. Vivió casi toda su vida aquí, hasta ahora vive allá en la zona metropolitana. 11 de 19 temporadas. Jugó para los Piratas de Quebradillas, debutó en mi año de nacimiento, en el 1984. Mira, uno antes que yo. Siendo, tú no naciste en el 1985. Yo nací en el 85. Es que mira, embustero. Ah, está bien. No me confundas aquí, tú sabes bien que yo me dejo confundir rápido. Su mejor año en el Baloncesto Superior Nacional fue en el 1989, donde promedió 19 puntos por juego, 2 rebotes, 57% de la zona de 3 puntos y acumuló 6,172 puntos en su carrera, medallista de oro en el 95 en el preolímpico de Neuquén. Así que muy merecido. Muy merecido. Muy merecido para Canito, que su camisa estará ahora retirada al lado de la de Néstor y Rivera,
Raymond Dalmau, Díaz, Rojas y ahora se une la de José El Canito Nieves. Muy merecido, Canito. Y vemos otras por ahí enrolladitas que durante la temporada sorpresa, vamos a ver qué sorpresita. No tienen porque no nos han dicho todavía, no nos han dado, mira, la información. A ti no te han dicho. Ay, Cron, déjame darte, tú te la buscas. Ay, perdónenme. Pues a mí no me las han dado, público. Entonces se la dieron a Cron y no las comparten. Pero vamos a hablar de lo que vinimos y es del partido entre los Piratas de Quebradilla y los Mets de Guaynabo. Los Mets de Guaynabo ahora mismo con récord de una victoria, 3 derrotas. De estos 3 de sus juegos han sido en casa, en home, y solamente han logrado ganar 1. Perdieron contra Bayamón, perdieron contra Santurce, contra Arecibo, y solamente han logrado llevarse la victoria contra el equipo de Humacao. Muy importante defender la casa, y Guaynabo no lo ha hecho correctamente. 3 derrotas en casa duelen. Estas son las victorias que uno asegura para seguir creciendo en el standing. Y Guaynabo no ha podido defender su casa, Mario Quijote Morales. Sin embargo, los Piratas, ¿cómo está el récord? Bendito, los Piratas estamos con récord de 4 victorias. Mira, 0 derrotas al momento. Hemos dominado a Humacao en el primer partido, Fajardo, Ponce, Manatí. 2 victorias en casa, 2 victorias en la carretera. Así mismo, 2 victorias en casa ante casa llena, que hoy se espera también casa llena aquí en la guarida, en el cuarto patrimonio, la guarida de Raymond Dalmau, y 2 victorias en la carretera, importantísima. Y Pachi estaba hablando, hablas de la carretera, y estuvimos en entrevista con Pachi previamente, y él habló de la importancia de en esta liga, la liga más dura del Caribe, el baloncesto superior nacional, ganar esos partidos en casa, perdóname, como visitantes en la carretera. Porque él dice, es fácil quizás ganar en casa con la fanaticada, obviamente, a nuestro favor, pero ganar. Entonces, en la carretera se puede hacer muy complicado, hay que jugar un juego más colectivo, ser más eficientes entonces en lo que es la defensa para lograr esas victorias en la carretera. Definitivamente, Pachi ha dado en el clavo, como decimos. La casa se defiende, tenemos el sexto hombre en la casa que influye mucho, pero tenemos el sexto hombre en contra en la carretera. Y una victoria en carretera, una aquí, una picadita aquí, una picadita allá, va a hacer la diferencia mientras se defienda la casa para no poder estar sobre los 500 en esta temporada. En esta temporada que este caballero se equivocó y dijo que no iban a haber invictos de más de 4. Pero pasó ya. Pero pasó, así que que está bien cerrada, así, muy, muy cerrada. Así mismo es, y tenemos que decir que en el partido de hoy tenemos el equipo de Guaynabo, 2 ex integrantes. Del equipo de los Piratas, estoy hablando de Gary Brown y Will Martínez, quienes regresan a la guarida, lugar que fue su casa en la pasada temporada, y han sido muy bien recibidos por toda la fanaticada aquí en casa. Definitivamente aquí, este pueblo de Quebradilla ama el juego y ama a sus jugadores, y es muy agradecido con los jugadores que le han dado su tiempo y su espacio, ¿no?, a esta gran franquicia. Y Will, tanto como Gary, fueron súper recibidos aquí, el aprecio y el cariño de todos los fanáticos. Y vamos a hablar entonces de los jugadores, de cómo están promediando y quiénes son los jugadores que esperamos, ¿verdad?, que sobresalgan esta noche en este partido. Vamos a comenzar con los visitantes Mets de Guaynabo y tenemos un key matchup excelente. Tengo que hablar de Brandon Knight versus Gary Brown. Brandon Knight, el nuestro, el Pirata, promediando 23 puntos por juego, 4.5 en asistencia, en rebote, perdóname, versus Gary Brown promediando 14.3 puntos por juego, 4.5 rebotes, 6.3 en asistencia. Definitivamente los números de Brown son más. De Brandon son más, más por ciento y más altos que los de Gary, pero también hay que verlo quiénes rodean a Brandon y quiénes rodean a Gary Brown. Si vamos a ver, Gary Brown baja en su ofensiva, pero está subiendo su asistencia. Y es que está pasando mal la bola porque tiene a dónde llevar la bola, que era lo que no pasaba el año pasado en Quebradilla. Y este año Gary tiene dónde meter la bola. Cuando le doblen, la bola puede llegar a la esquina y ahí es que incrementa sus asistencias. Sin embargo, Brandon es una máquina, es un NBA.
puede hacer asistencia, puede tener un juego discreto que no lo hemos visto. No lo hemos visto todavía, pero lo tendrá. Sí, definitivamente los dos. Pero cuando no mete bola, está haciendo asistencia, está haciendo esas intangibles, son buenas manos, buena defensa. Es un jugador completo. Uno de los mejores refuerzos, los refuerzos más completos que he visto en los últimos años en Puerto Rico. Tenemos que hablar también por el lado de los Mets de Guaynabo de Mitch Creek, promediando 22 puntos por juego. Ahora mismo es el mejor para los Mets de Guaynabo, 4 rebotes, 2.3 asistencia. Los Mets de Guaynabo también cuentan con Edward Davis, que está promediando 13.8 puntos por juego, 15.8 en rebotes y 1.3 en asistencia. Y es interesante porque Davis está segundo en rebotes con 15.8 y el primero se llama el señor Hassan Lado Blanco. Hassan Lado Blanco, que lo lleva por 16.5, apenas un rebote. Hablando de Mitch Creek. Me acaban de pegar un susto, hablando de Mitch Creek, me acaban de pegar un susto. Saliendo el equipo de los Mets de Guaynabo. Porque nosotros estamos en el lado del camerino donde salen los equipos visitantes, pero mira, nos están, ven acá. Dios te bendiga, papi. Estamos hablando de él y él se mete en plena entrevista. Suerte hoy, muchacho. A mí me encanta esto. Mira, ¿quién gana hoy? ¿Quién gana hoy? Oye, nos cogieron de imprevisto. Gary, como siempre, el más humilde de todos. Griff vino por ahí también. Vemos a Álamo. Y esto es familia, mi gente. En Quebradilla se respira familia. Aquí todos los tratamos por igual. Todos son familia aquí. Así mismo es, vamos a hablar. ¿Qué nos quedamos? No estábamos hablando de los mejores jugadores que estos muchachos nos distrajeron. Pero vamos entonces a pasar a los nuestros, a los Piratas de Quebradilla. Ya hablamos, obviamente, de Brandon Knight. Le sigue el mejor ahora mismo en cuestión de promedio, Hassan Whiteside, promediando 26.5 puntos por juego, perdónenme, 16.5 en rebote. De estos han sido 66 rebotes en total, 50 defensivos, 16 ofensivos. Te voy a sacar de tiempo, porque Gary me sacó de tiempo cuando estábamos hablando de Hassan y de Creek. Ajá. Están tan parejos los dos hasta en puntuación, porque Creek es el tercero en anotaciones, el segundo y Davis es el segundo en rebote. Que este macho va a estar bien importante entre los puntos, entre puntos y rebotes entre estos dos equipos, porque están liderando anotaciones, rebotes y asistencia. Está Knight, está segundo también. Sí, Taekwon Rolón, 12.8 puntos por juego, 2.5 rebotes. Carlos Emory está por ahí con 6.8 por juego, 2.5 el rebote. Félix Rivera y Alex Bebo Colón también están en ese 6% en puntos por juego, 6 puntos por juego. 6 puntos anotados por juego. ¿Qué sucede? Estuvimos hablando con Pachi Cruz. Correcto. Sobre esta situación de solamente tener casi toda nuestra ofensiva, el 70%, que recae en Whiteside y recae en Brandon Knight. ¿Qué sucede? Con la ayuda de Taekwon. De Taekwon, correcto, y de los otros muchachos también, pero no están promediando quizás lo que necesitan para ser responsables y cumplir con lo que es un juego colectivo. Y si Hassan o Brandon vienen teniendo un mal juego, ¿qué va a pasar con los Piratas de Quebradilla? ¿Qué nos dijo Pachi? Habló de eso mismo, de la importancia de mantener el juego colectivo, de rotar ese balón, de buscar el jugador solo el tiro más cómodo. Muy importante ese punto, Tati, porque la producción del Banco de Quebradilla desde el primer partido hacia acá ha ido de más a menos. Y no podemos seguir dependiendo de Brandon y de Hassan. Los ajustes contra Hassan van a venir y ya los vimos en el juego de Manatí. Correcto. Y créanme que lo que viene para él de aquí en adelante va a ser mucho contacto para empezar a desgastarlo, que es lo que se hace normalmente cuando un jugador viene a arrasando en la liga. Empiezan a desgastarlo, que fue lo que te conté en el camino en el 2017, 2013, con Kevin Lynch, cuando me enseña su costado totalmente negro. Y eso va a pasar con Hassan. Los equipos que nos han enfrentado a Quebradilla ya están analizando cómo van a entrarle a Hassan. Exacto, todo el mundo. Y por eso es importante, porque él va a tener su juego discreto, que el banco comience a producir, porque con 9 puntos del banco no podemos sustituir X cantidad de puntos de Brandon, de Hassan y también de Taekwon. Así mismo es, Cross.
Y para antes de irnos a una pequeña pausa comercial, sé que la fanaticada estaba preguntando por varios de los integrantes de la plantilla de los Piratas de Quebradilla y el estatus de estro, entre ellos Isaías Piñeiro, que ya ustedes saben, salió en las redes, llega para el mes de mayo, recuperándose, ya está en esa etapa final de la recuperación de la lesión de él que tuvo por el ACL. Isaías, que también jugó, lleva dos temporadas jugando en el PSN en el 2021, porque obviamente en el 2022 no pudo jugar por su lesión, promedió 7.8 puntos por juego, 4.5 rebotes, 2.0 en asistencia en solamente 8 partidos que jugó en esa temporada. Y esos números no le hacen justicia a la clase de jugador que es Piñeiro. Piñeiro hace muchas cosas en la cancha, es un 6-8, que es un buen tirador a distancia y a media distancia. Rebotea, tiene buenas manos, defiende, es rápido, hace muchas cosas que no simplemente tiene que venir a meter 20 puntos. Los puntos están. Es la diferencia, las intangibles que puede hacer Piñeiro en este equipo. Y por otro lado, la pregunta que todos se hacen, ¿cuándo llega nuestro muy querido Philip Wheeler? Y la contestación es, mira, ¡pronto! ¡Pronto! No podemos decirlo, pero mira. Pero por ahí viene, por ahí viene. Por ahí viene. Está de camino Philip Wheeler. También lleva 3 temporadas en el Baloncesto Superior Nacional. 2022 con los Piratas de Quebradillas promedió 16.7 puntos por juego, 5.7 en rebote, 1.3 en asistencia y una de las que está loca. Porque llegue Philip Wheeler, toque la cancha y esté en el tabloncillo, es esta servidora. Bueno, estarás loca tú, porque el pueblo está revuelto. El pueblo está revuelto, loco, y loco porque llegue Philip Wheeler. Pero vamos a ver. Oye, Tati, aquí vino a maquillarte, ¿verdad? Aquí vinieron a maquillarme. Se nota, se nota, porque mira, el carro no había eso. Studio, un besito a Estelita. Y él me está diciendo eso, pero es porque Estelita pasó el trabajo, no en mí. A mí fue más fácil. Fue más fácil. Si usted lo ve lindo hoy, a Croce, mira, porque Estelita. Me maquillaron más rápido que a Gato. Así. Estelita puso la mano en él. Pero vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos, mira, con los comentarios finales de Mr. and Mrs. Cross desde La Guarida. Esta transmisión es traída a ustedes por Lotería de Puerto Rico, Policlínica Familiar Shalom, Moonman Events, Roy Barbero, Ulas Bar and Restaurant, Panadería y Repostería Soto, W Auto Parts, Refranes Coffee Bar, Laboratorio Clínico Vega, Restaurante Travesía, Los Cuatachos del Chef José Iván, Matías Auto Team, Pink Flamingo Studio, La Vista de Lalo, Laboratorio Clínico Camuy, Mudanzas Anigab, Toyota de Aguadilla, Hyundai Isabela, Centro Cardiovascular de Manatí, JH Recycling Corp, Ferretería Delgado, Camuy Health Services, Repostería Besito de Coco, Restaurante Arecife, Super Lee Truck Center, Supermercado Atillo Cash and Carry, JL Construction and Maintenance, Del Norte Construction, Centros Integrados de Servicios de Salud, Representante de Seguros José Alfredo Báez Albino, Speed Auto Body Distributors, Quebradillas Auto Services, Quebradillas Auto Rental, Comprehensive Therapy Center, Restaurante Valbuena, Laboratorio Clínico San Rafael, Caribbean Cancer Care Services, una producción de The Victorious Kicks para los Piratas de Quebradilla. Y continuamos desde La Guarida con Mr. and Mrs. Cross, Tatiana Rivera, Mr. Crossover, pero ahora nos acompaña el que es honrado hoy, la leyenda José Canito Nieves. José, qué placer tenerte aquí en La Guarida. No, el placer es mío y bienvenido a mi pueblo, Quebradilla.
estuvimos hablando ahorita previo, cuando comenzamos esta antesala, de esa trayectoria tuya, 11 de esas nuevas, de esas 19 temporadas, la jugaste con Quebradillas. Cuéntame primero, a toda esa fanaticada, ¿qué se siente? ¿Cuál fue tu experiencia jugando con los Piratas de Quebradillas? Bueno, mi experiencia, bueno, viene desde muchísimo antes, porque yo empecé jugando las categorías menores en Quebradillas. Seguí escalando Small Fry, Mini, Prenovicio, Novicio, y a los 17 años Rey Amabel me invita a una práctica. O sea, a practicar con el equipo nada más, y cuando vio que tenía potencial... Cuando vio que rompiste, ahí fue, que, rompiste. Que rompí, le dice al apoderado, fírmalo, o si no lo vas a perder. Y entonces ahí fue que me firmaron en el 83, firmo en 83, fui a Bayamón, inauguré. Al otro día, pues, lamentablemente tuve un accidente de auto, perdí toda la temporada, pero gracias a Dios, en el siguiente año vine con más fuerza. Y recuperaste. Canito, para terminar, ¿qué recuerdo tiene tu mejor juego en Quebradilla? Mi juego en Quebradilla, claro, son muchos... Algo que nunca olvida. La pela que le dimos a Ponce por 39 puntos. ¿A pela a quién? A Ponce en el 90. Bueno, le agradecemos Nieves, a Nieves lo están esperando. Por estar aquí, gracias por estar con nosotros. Tiene que irse a la cancha. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Me excuso con la fanaticada, pero es el momento de hacerle el homenaje. Exacto. Que le van a hacer a Canito Nieves, así que realmente, pues. Es entendible que se nos tenga que ir, pero vamos a hablar entonces de lo que está pasando en el baloncesto superior nacional. Otros partidos que están en cancha hoy, Arecibo versus Humacao. Arecibo ya cuenta con Paris Bas y ya cuenta también con Tomás Robinson, los Mets. ¿Qué podemos esperar de ese partido? Va a ser un juego bien luchado. Va a ser un juego bien luchado. Vamos a ver estos dos personajes, estos dos jugadores que sabemos que son élite, dando el máximo. Humacao necesita ganar, al igual que Arecibo, aunque tiene más victorias, necesita ganar porque los de arriba, San Germán y Quebradilla, se siguen despegando y no pueden estar muy abajo. Sin embargo, Humacao necesita la victoria Roche. La victoria Roche. Carolina juega en Mayagüez. Y Mayagüez, estuvimos hablando cuando veníamos de camino, de esos equipos que pueden sorprender esta temporada. Ver qué hace, por su parte, el equipo de Carolina, que quizás se han visto un poco desorganizados en los últimos partidos, en los últimos dos partidos, y están dependiendo, no sé si tú lo has notado mucho, en el jugador Joseph Soto. Lo que pasa es que ante las lesiones improvistas que han surgido de Filiberto, en el último juego se lastimó, Joseph Soto ha sido la carta. Joseph Soto es un jugador de mucho IQ. Es un point guard natural que va a ayudar a Carolina mientras se recupera Evander, mientras llega Philly, mientras llega Tremont Waller. No están los tres principales. Entonces, Jonathan, que estaba, tampoco está. Joseph Soto es la carta en este momento y lo está haciendo muy bien. A Carolina le faltan piezas todavía. Correcto. Temporada de joven para ellos todavía, así que están en lucha arrancando. No, totalmente, Carolina está, mira, ahí en la lucha y no va a ser un equipo de poder dominar fácilmente. Correcto. Mira, en la cancha de ellos. Hay que hablar la realidad. Y finalmente, Manatí juega en San Germán, Manatí juega en San Germán, exacto. Y San Germán tiene back to back. Hay que ver entonces qué va a hacer Casiano con sus jugadores, cómo los va a rotar, cómo los vamos a anotar. San Germán juega para 3-0. So, ¿qué hay que ver? ¿Cuáles sean los ajustes que haga Casiano? El único ajuste que tiene que hacer San Germán en estos momentos es añadirle 1.500 butacas al Arquelio, porque a la 1 de la tarde había sold out. Así mismo es, que quien no quiere ir a la cancha de San Germán. Es difícil ganar en San Germán. Y estamos viendo una gran actuación de parte de Holly Jefferson y de Mason. Ellos están obviamente esperando. Correcto. Que lleguen sus otros jugadores, pero en lo que llegan están luciendo excelente. Excelentísimo. Eddie Casiano ha hecho un trabajo espectacular. Holly Jefferson y Mason son los que están esperando que lleguen. Perdónenme, déjenme aclarar ese detallito. Entonces también vamos a hablar de cómo van los standings, esa tabla de posiciones hasta el momento en el baloncesto superior nacional. Estamos hablando en la sección A,
Quebradillas la domina con récord de 4-0. San Germán, récord de 3-0. Mayagüez, 3-1. Arecibo, 2-2. Ponce, 1-3. Y Manatí, 0-4. Al igual que en esa sección B, que Humacao cae 0-4. En el primer lugar de la sección B está Bayamón, 4-1 dominando ahora mismo. Santurce, Fajardo y Carolina, los tres con récord de 2-2. Guaynabo, que está aquí hoy en casita, para récord de 1-3. Y finalmente, Humacao con récord de 0-4. La tabla va a cambiar juego tras juego, día tras día. Como dije anteriormente, combinación de victorias y derrotas van a subir y bajar de aquí en adelante, porque todos están a pelo, de a pelo, de a pelo, como decimos en el argot. Noticias importantes que podemos tener. Para los Osos de Manatí, sustituyen a Greg Monroe por David Jefferson. Devon Jefferson, 6'8", 37 años, promediando 14.8 puntos por juego, 7.8 rebotes en cuatro temporadas que tuvo con Arecibo, con Mayagüez y con Fajardo. ¿Qué ves de ese cambio? No hay mucho que decir, eso es un refuerzo elite probado en esta liga, viene a aportar en grande y va a ayudar mucho al equipo. Y va a hablar y mencionar brevemente a Norris Cole, el papel que, como te venía diciendo, está haciendo para el equipo de San Germán, en lo que llega Hollis Jefferson y Mason, promediando 12 puntos por juego en 24.9 minutos. En los últimos partidos, en el último hace dos días atrás, terminó con 20.7 asistencias, jugando espectacular, Cole. Cargando al equipo, aún en conjunto, cargando al equipo, otro refuerzo que hay que estar pendiente, igual que el año pasado, vienen a hacer su trabajo, vienen a ganarse el dinero y a levantar esa fanaticada, que la de San Germán es una de las primeras tres fanaticadas de este país. ¿Y tú escuchaste la noticia del nuestro, de Benjamín Colón? No, cuéntame. Benjamín Colón, en el partido del martes 28 que estuvimos transmitiendo aquí, propinó un tapón y se metió en los mejores 50 del baloncesto superior nacional con un total de 105 tapones ahí, el nuestro Benjamín Colón. Benjamín Colón, el veterano. El veterano. El veterano de mil campañas que todavía sigue produciendo para cualquier equipo, no simplemente para la Quebradilla, todavía le queda mucho. Mira, espérate, por aquí no. El cuerpo técnico, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Ay, mira quién nos los trae, pero mira, dile saludo a la cámara, dile gracias. Mojito, mojito. Omar. Es para ti. Vente, ese es para ti. ¿Qué es lo que hoy tenemos el de los Mets de Guaynabo? Ese es de los Mets de Guaynabo. Vente y llévaselo, Omar. ¿Y qué hacemos con esto? Eso, pues imagínate. ¿Qué hacemos con lo que recaudamos con esto? Eso va para las categorías menores aquí. Así que usted apoya Mojito Mojito y cuando usted vaya allí, usted pregunte por el trago, mira, de su equipo. Espérate, que tengo a alguien. Este está, no, este está como Yadier Molina. Mira. Con las semillitas, no escondan las semillitas, mira, Omar. Como es de los Mets, hay que dárselo un Mets. Mojito Mojito. Es que los cinco meses, licores premium. Mojito Mojito nos hace entrega para el visitante. Aquí el asistente de los Mets de Guaynabo, Omar González. Que la disfrute. Es de aquí también, de Isabela, Puerto Rico. Mira, soltó la semillita rápido que vio el Mojito Mojito. Tengo aquí el segundo Yadier Molina tirando, mira, las semillitas por todos lados. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Mira, y finalmente, antes de irnos, creo, vamos a hablar de los mejores, de los líderes en estadística. Líderes en estadísticas, rápidamente en anotaciones. ¿A quién tenemos? Al de la casa, al pirata de Quebradillas, Hassan Whiteside y Brandon Knight. Hassan Whiteside promediando 26.5, lleva 106 puntos en la temporada. Brandon Knight en segundo lugar en esa lista de líderes en anotaciones, con 92 puntos para un 23%. Mitch Creek, ¡ay, mira, mira el caballero! Esto es Quebradilla, nos mi pasó. Gente. Nos Esto pasó. Es Quebradilla. No pasó. Y él ni se dio cuenta, mi gente. Estamos en vivo. Mitch Creek con 88 puntos para un 22% de los Mets de Guaynabo, de los Indios de Mayagüez. Tyrek Evans con 86 puntos para un 21.5. Y Víctor Ruth, de los Cariduros de Fajardo, 86 puntos para un 21.5. ¿Víctor Ruth de quién? De los Cariduros de Fajardo. Ah, ok. De los Deja, creo. Mira que digo, D-Record, hashtag. Mira, en la lista de los líderes en rebote, Hassan Whiteside dominando también esos líderes en rebotes con un 16.5, 66 rebotes total en la oficina. Edward Davis de los Mets de Guaynabo le continúa en esa lista con un 15.8%. Devon Collier de los Capitanes con 14% en rebote. Jordan Cintrón de los Indios. Buenísimo. Con 10.5. Y Hoffman
con 14%. ¿Cómo tú ves esas estadísticas en los líderes? Hassan dominando y va a seguir dominando hasta que tenga un juego de bajo promedio, ¿no? Pero no debe de bajar de los 20 y pico de puntos Hassan en los próximos partidos. En los rebotes también debe seguir dominando. Debe estar dominando los dos principales escalones ofensivos de la liga. Debe estar dominándolo él. Y está bien seguido también de Brandon Knight. Ahí estamos hablando de lo que hablamos al principio, que están cargando los dos refuerzos del equipo y se necesita más producción de las reservas del equipo de Quebradilla. Necesitan descanso, apenas esto está comenzando y están jugando 32 y 35 minutos estos dos refuerzos. Hay que tener más producción del banco para que estos muchachos puedan llegar a donde queremos que lleguen, que es a ese juego 56 de la final. Y el calendario para el domingo 2 de abril del Baloncesto Superior Nacional, la liga más dura del Caribe. El próximo partido mañana domingo, San Germán visita a los Leones de Ponce. San Germán, como les dije, récord de 3-0, Ponce 1-3. En el Coliseo Juan Pachín Vicens, los Vaqueros de Bayamón con récord de 4-1 visitan a los Cariduros de Fajardo con récord de 2-2 en el Coliseo Tomatones. Y entonces, el calendario pirata. Escuche, mi gente, calendario pirata. Volvemos aquí al Coliseo Raymond Dalmau el lunes 3 de abril, cuando enfrentamos a los Indios de Mayagüez. Visitamos a los Capitanes en el Petaca el miércoles. ¡Uy, qué juegazo! ¡Qué juegazo! Ese es el que todos queremos ver. Señores, Pachi contra Tony, el de Arecibo contra el de Quebradilla. ¡Ay, Dios! Ese ¡ay! Juego va a estar buenísimo. Mi gente, no se lo puede perder y usted llegue al Petaca para que apoye a los Piratas de Quebradilla en ese gran partido, miércoles 5 de abril. Y el sábado 8 de abril regresamos al Coliseo Raymond Dalmau para enfrentar a los Osos de Manatí Cross. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Cómo tú ves el juego de hoy, Tati? Dime algo, ¿cómo tú lo ves? Bueno, yo que los Piratas ganan. A mí tú no me vas a preguntar eso. O sea, yo sé que los Mets de Guaynabo tienen un muy buen equipo y no le voy a restar crédito, ¿verdad?, a los jugadores de los Mets, pero sin duda, los Piratas de Quebradilla vienen haciendo un excelente trabajo y deben dominar a los Mets de Guaynabo sin hacernos sufrir mucho, mi gente, por favor. Bueno, vamos a empezar a sufrir porque los equipos están ajustando. Sí, y cierto. Estos juegos que hemos visto que son abiertos, después se han disminuido y es la norma, ¿no? Porque se dejan llevar por las emociones, los dos juegos abiertos aquí. Hemos tenido ventaja, qué bueno que lo mencionas. Tiros de bajo porciento con ventaja de 18 y 20, porque se envuelven en sus emociones y el sexto hombre los eleva más todavía. Y esos segundos deben de minimizarse para no poder seguir cometiendo estos errores. Y esos tiros de bajo porciento que hace que se pegue el otro equipo y se acerque. Entonces parecemos un poquito más de trabajo. Importante esos ajustes que haga el dirigente de los Piratas de Quebradilla. Tiene que haber más ayuda en los layups y ayuda. Lo que le estaba diciendo, importante que trabaje en ese juego colectivo, que todos puedan aportar. No podemos depender solamente de Wise y de Brandon. Es bien importante, y de Taiwán también, es bien importante ese trabajo colectivo, cómo hagan esas rotaciones, cómo muevan el balón. Pero si te fijas, el juego de Quebradilla ha tenido dos ofensivas ahora. En los últimos dos partidos están jugando un in and out y hacen años que Quebradillas no usaba su centro para hacer esa jugada. ¿Qué creas, Hassan? Le pasamos la bola adentro y sabemos que está dominando, pero Quebradilla tiene un alto porciento en tiro a media y a larga distancia. Sí. Lo que abre, lo cierran y puede abrir para que haya hombres solos. Y ese es el juego que está haciendo Pachi. Cuando está atrás, lo trae. Vamos a llevar la bola abajo. Si él no puede dominar, la bola va a una de las esquinas donde están acertando los tiros. Y eso es una buena variante ofensiva para el equipo de Quebradilla, que no depende simplemente del juego de la carrera o el juego estático a media distancia de frente al canasto. Hay un centro que juega de espalda al canasto y no veíamos eso hace años. Ya ustedes escucharon los comentarios de Mr. Crossover, el más que sabe de baloncesto superior nacional, y usted no diga lo contrario. Ajá. Estamos a puntito de comenzar este partido entre los Piratas de Quebradilla y los Mets de Guaynabo. Un honor haber estado con ustedes en esta antesala. Espero que la hayan disfrutado grandemente. Nos vemos el próximo, como les dije, lunes. Venimos 3, el lunes. Correcto, cuando enfrentamos a los Indios de Mayagüez. Así que usted no se olvide sintonizar a Mr. and Mrs. Cross desde la guarida para la antesala, después para el halftime. Gracias a la gente, ¿verdad?, de Victorious Kick. Y usted puede todas las transmisiones
verlas a través de Piratas TV. ¿Y tú te vas o te quedas? No, yo me quedo. ¿Qué te pasa? ¿Tú te quedas? ¿En dónde? En La Vista. En La Vista de la... Espectacular. Entra a nuestras redes para que vean lo espectacular de ese Airbnb. Eso es un paraíso. Se los recomiendo. No, definitivamente entra a las redes de Mr. Crossover, de esta servidora Tatiana Rivera, para que usted pueda ver. Hoy estuvimos visitando los Cuatachos primero, comimos mexicano primero. Ah, riquísimo, después, los invito. Después nos fuimos a Travesía, que también nos llevamos comida, mira, hasta para Carlos Emory, que tenía hambre, le trajimos comida. Así mismo comida. Le trajimos a los muchachos. Y entonces después nos fuimos a La Vista Lalo. Después pasamos por Mojito. Oh, sí. Y después arrancamos para acá porque Estelita de Pink Flamingo Studio nos estaba esperando, mira, para ponernos... Pero miren lo que me hizo a mí, miren. Ni se nota, muchacho. Salinas de expresión. Hasta blanco me siento. Así que definitivamente le agradecemos a todos nuestros auspiciadores que son los que realmente, Cross, hacen posible que nosotros estemos aquí todas las transmisiones, todos los días con ustedes. Agradecido de Victorious Kicks, nuestro productor. Soy Tatiana Rivera. Mr. Crossover, esto fue otra edición de Mr. and Mrs. Cross desde La Guarida. Llévatelo, Víctor. De Quebradillas. Ante el aviso de alerta roja en 4 de nuestros patrimonios principales, defendimos Puerto Hermina. Rescatamos el puente La Bellaca. Y recuperamos el túnel de Guajataca. Ahora nos enfrentamos a la misión más importante, pero solos no podremos lograrlo. Necesitamos ayuda para terminar esta misión. Necesitamos defender el cuarto patrimonio, la guarida de Rey Montalbán. Serán 18 batallas en casa y te necesitamos. Pirata, cuento contigo. Pirata, cuenta conmigo. 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 Piratas, cuenta conmigo. Pirata, cuenta conmigo. Piratas, cuenta conmigo. Pirata, 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 que empiece la acción del baloncesto superior nacional.